Bien, y dos personas perdieron la vida la tarde de este lunes en el sector de la Quebrada Grande, en la provincia de Chiriquí. El hecho se registró cuando dos personas entre las edades de 50 y 60 años, ambos masculinos, se mantenían podando un árbol cuando este le cayó encima a uno de ellos, golpeándolo, mientras que la otra persona fue encontrada a unos 25 metros en un precipicio, presuntamente cayó cuando se registró el accidente. De la área de Blanco arriba, de donde él vive. Así que ahí no le puedo informar más nada. Una tragedia lo que ha ocurrido. Sí, correcto. Es una tragedia no esperada, pero extraño porque ellos eran dos aserradores de experiencia, de tumbar árboles y eso. Pero legalmente no podía decirle cuál fue el motivo de que ellos le cayeron palo encima.